Eguerdion, Gobernu Kontseiluak onartu egin du Euskal Autonomi Erkidegoko eta bere sektore publikoko administrazio orokorrean gardentasuna ezartzeko mailari buruzko 2018. Urteari dagokion balantzea. Laugarren urtez, hain zuzen ere, prestatu dugu 2015. Urtean honako hauek bermatzeko hartu genuen konpromisoaren betetze maila neurtzeko txostena. Informazio publikora jotzeko aukera, bat, bigarrena publizitate aktiboa, eta hirugarrenez gardentasunaren eta gobernu onaren kulturaren aurrerapena. Txostenak egiaztatzen du lau urteotan Eusko Jaurlaritzak aurrerapen sakonak egin dituela honako arlo hauetan. Herritarrein online eskaintzen diegun informazioan, argitaratutako informazioaren eskuragarritasunean, informaziora jotzeko eskubidearen garapenean baita ere, eta azkenez nazioarteko gardentasun estandarren bete arazpenean. Gure gardentasun eredua sendotu eginda, eta informazioa kalitatekoa izateko autoexigentzia maila altua da. Horrela azpimarratzen du hain zuzen ere txostenak. Txostenak beste alde batetik egiaztatzen duen bezala, Eusko Jaurlaritzak gauzak ondo egiteaz gainera euskal gizartearentzako gauza onak ere egiten ditu. Argiteratutako informazioa zehatza, osoa, esanguratsua, eguneratua, testu inguruaren araberakoa eta irekia da, eta hori dela eta berrerabilgarria da, berrerabil daiteke beraz. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy, en la sesión correspondiente al día de hoy, al balance correspondiente al año 2018 sobre el grado de implantación de la transparencia en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su sector público. Es concretamente el cuarto año que elaboramos este informe en cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno el mes de enero del año 2015. Y su objetivo era garantizar el acceso a la información pública, la publicidad activa y el avance en la cultura de la transparencia y el buen gobierno. El informe constata que en cuatro el Gobierno vasco ha realizado profundos avances en la información que ofrecemos a la ciudadanía vía online, en la accesibilidad de la información publicada, en el derecho de acceso a la información y también en el cumplimiento de los estándares establecidos en transparencia internacional. Nuestro modelo de transparencia se ha consolidado a lo largo de estos cuatro años y el nivel de autoexigencia para que la información sea de calidad es alto y creciente. Tal y como constata el informe, por otra parte, el Gobierno vasco no solo hace bien las cosas, sino que hace buenas cosas para la sociedad vasca. La información publicada es, en este sentido, precisa, es completa, relevante, actualizada, contextualizada y abierta, lo que permite su reutilización, que es uno de los objetivos fundamentales que persiguen los sistemas de transparencia más avanzados. Txostenak, beste alde batetik, une garrantzitsu gisa honako hau aipatzen du. Alegia, Euskadi, gobernu irekiaren aldeko nazioarteko aliantzan sartu izana. Nazioarteko foro horretan munduko beste 19 eskualderekin batera parte hartzen dugu. Eta gu bertan sartu ahal izan ginen honako hauekiko konpromisoari eta elkarlanari esker. Hiru foru aldundiak, hiriburuetako udalak eta Innobasque berrikuntzaren euskal agentzia. Konpromisoa hartu genuen, txosten horrek ongi baloratzen dituen bost erronkari erantzuteko bereziki. Alegia, kontuak ematea mandatu planen bitartez, Open Data Euskadi eta Linked Open Data, ILAP edo herritarren parte hartzeari buruzko berrikuntzako laborategia, Open Eskola, herritarrentzako eskola irekia, eta integritatearen euskal sistema. El informe cita como hito temporal relevante la incorporación de Euskadi a la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto, en las siglas en inglés OGP. Participamos en este foro internacional junto con otras 19 regiones del mundo
y nuestra incorporación fue, entre otras cosas, posible gracias al compromiso y colaboración que veníamos desarrollando con las diputaciones forales, con los ayuntamientos de las capitales y con la Agencia Vasca de Innovación, Innovasc. Comprometimos responder a 5 retos que este informe valora positivamente: la rendición de cuentas a través de los planes de mandato, Open Data Euskadi y Linked Open Data, ILAP o el Laboratorio de Innovación sobre Participación Ciudadana, Open Escola o Escuela Abierta para la Ciudadanía y Sistema Vasco de Integridad. Txostenak egiaztatzen du baita ere, Gardenak, Eusko Jaurlaritzak 2015. Urtean sortutako gardentasun atariak, algia, kalitate maila handiko erraz eskuratzeko moduko online informazioa batzen duela, aldian behin eta deskripzio izaera duna. Gardentasunari buruzko edukietako sarbideak bikoiztu egin dira 2016. Urtetik, eta horrek erakusten du herritarrek administrazioaren funtzionamendua ezagutzeko duten interesa. Ernest Young, aholkularitza etxearen oraintzuko txosten baten arabera, Euskadi buru da administrazio digitalaren esparruan. Hain zuzen ere, funtzionamendu digitalaren eskakizunen 184,7% betetzen dugu. Web ataria, egoitza elektronikoa, herritarrentzako eta enpresentzako asistentzia, identitate digitala eta sinadura elektronikoa, ordezkaritza eta erregistroko elektronikoa eta komunikazioa eta jakinarazpen guztiak. Gainera, Open Data Euskadi atariak herritarren eskura Eusko Jaurlaritzaren 3,441 datu multzo eta beste foru eta toki administrazio batzuen 741 datu multzo jarri ditu. Burugara, Eustatu osoko katalogoan, dataset gehien argitaratzen dituen datuen iturri gisa. El informe constata, por otro lado, que Gardena, el portal de transparencia creado por el Gobierno Vasco el año 2015, reúne información online de muy alto nivel de calidad, de forma fácilmente accesible, con un carácter público y adecuado carácter descriptivo. Los accesos a los contenidos sobre transparencia se han duplicado desde el año 2016, lo que demuestra el interés de la ciudadanía por conocer el funcionamiento de la Administración. Según un informe reciente elaborado por la consultoría Ernst & Young, Euskadi es líder en el ámbito de la Administración digital. Cumplimos el 94,7% de las exigencias legales establecidas en el ámbito del funcionamiento digital: portal web, sede electrónica, asistencia a la ciudadanía y empresas, identidad digital y firma electrónica, representación y registro electrónico y comunicación y notificaciones. Además, el portal Open Data Euskadi pone a disposición de la ciudadanía 3.441 conjuntos de datos del Gobierno Vasco y otros 741 de otras administraciones forales y locales. Somos, con toda esta información puesta online, líderes como fuente de datos que mayor datasets publica en el catálogo de todo el Estado. Legebiltzarra, gardentasunari eta herritarren parte hartzeari buruzko lege proposamena izapidetzen ari da, gauza jakina denez. Ekimen hori behin betiko bultzada izango da onartzen denean, Euskadik berme eta segurtasun osoarekin informazio publikora sartzeko eskubide berrietan, kontuak ematen eta herritarren parte hartzean aurrera egiteko. Berriz ere, eskatzen diegu, legebiltzarreko taldeei alegina egin dezaten lege berri hori onesteko, eta hori gardentasunaren euskal sistemaren azken onespena izango da. El Parlamento, como saben, está tramitando desde hace ya varios meses la proposición de ley de transparencia y participación ciudadana. Esta iniciativa, en el momento en que obtenga su aprobación por parte de la Cámara, será el respaldo definitivo para que Euskadi avance con total garantía y seguridad en los nuevos derechos de acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Volvemos a solicitar, por tanto, a los grupos parlamentarios un esfuerzo para aprobar esta nueva ley que supondrá
el espaldarazo definitivo al sistema vasco de transparencia que está esbozando y está empezando a ser a verse consolidado, como hemos puesto de manifiesto y refleja el informe que ha sido analizado hoy por el Consejo de Gobierno. Beste alde batetik, kontseiluak bi deialdi onetsi ditu 2020-ko zientzia, teknologia eta berrikuntza euskal planaren esparruan. Alde batetik, ikasiker beken deialdia 2019 eta 2020-garren ikasturterako. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko agente gisa egiaztatutako ikertaldeetan elkarlanean jardun nahi duten ikasleentzako 160 beka. Alegia, Euskal Unibertsitate Sistema, oinarrizko eta bikaitasuneko ikerketa zentroak, Osasun Ikerketako Institutuak eta Ikerkuntza Kooperatiborako Zentroak. El Consejo, como decía, ha aprobado también dos convocatorias en el marco del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. La convocatoria de becas ICASIKER para el curso académico 2019-2020. Se trata de 160 becas para estudiantes que deseen colaborar en grupos de investigación acreditados como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es, el Sistema Universitario Vasco, Centros de Investigación Básica y de Excelencia, Institutos de Investigación Sanitaria y Centros de Investigación Cooperativa. Hildo beretik, baimen eman dugu baita ere, Innobaskerekin hitzarmenerako STEAM Euskadi Hezkuntza Estrategia ezartzeko. Helburua da, hezkuntza etapa guztietan prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea. STEAM honako honen akronimoa da, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. STEAM ikaskuntzak eta praktikak trebetasun hoiek garatzen laguntzen dute. Gure ustez, lehentasuna du giza kapitala sendotzen lan egitea, adin goiztiarretatik hasita. Garrantzitsua da gazteak teknologia, ingenieritza eta matematika, zentzuz, testu inguruz eta sormenez erabiltzeko trebetasuna handiagoak izateko eskatzen duen lan merkaturako prestatzea. STEAM, estrategia bereziko bideratzen da, emakumeen kolektiboan zientzia eta teknologia bokazioak sustatzera. Helburua da, gazte etapatik emakumeentzat balio erantzi handiko eta enpresa egituren eskari handiko lanbideetara sartu alizateko karrerak eta espezialitateak erakargarriak izatea. Soldata arraia murrizteko beste bide bat da aipatutako hau, hain zuzen ere. En esta misma línea, hemos autorizado el convenio con Innovasc para implantar la Estrategia de Educación STEM de Euskadi. El objetivo es impulsar la formación científico-técnica en todas las etapas educativas. STEM es el acrónimo de Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics. El aprendizaje y la práctica de STEM ayuda a desarrollar estas habilidades. Consideramos prioritario trabajar en el fortalecimiento del capital humano, empezando por las edades más tempranas. Es importante preparar a la juventud para un mercado laboral que demanda mayores capacidades para utilizar tecnología, ingeniería y matemáticas con sentido, con contexto y también con creatividad. La estrategia STEAM está especialmente dirigida a incentivar las vocaciones científico-técnicas en el colectivo femenino. El objetivo es que desde la etapa juvenil las mujeres se sientan atraídas por carreras y especialidades que les permitan incorporarse a profesiones de alto valor añadido y muy demandadas por el tejido empresarial. Es una vía más para reducir la brecha salarial. Eta azkenez, Eusko Jaurlaritzak Jaialai World Tours zesta.co nazioarteko zirkuituarekin diardu elkar lanean. 2014 urtean jarri zen abian eta munduan zestapuntako zirkuitu garrantzitsuena bilakatu da. Munduko pilota batxarrak antolatzen duain zuzen ere jaialdu hau eta helburu bikoitzarekin. Alde batetik, kirol tradizionala berriz indartzea eta bestetik ezagutza zabaltzea
eta horretarako estatuan eta zenbait kontinentetako beste herrialdeen batzuetan txapelketak antolatzea. El gobierno vasco colabora con el Circuito Internacional de Cesta Punta High Alley World Tour, puesto en marcha el año 2014, que se ha convertido en el circuito de cesta punta más importante del mundo. La organiza Munduko Pilota Batxarra, Consejo Mundial de la Pelota Vasca, con un doble objetivo: relanzar este deporte tradicional y extender su conocimiento organizando campeonatos en el Estado y otros países de varios continentes. Eta honen bestez, gaurko jaularitza bilerak eman duen informazioa. Eta hemendik aurrera, ba, zuen esanetara edo galderetara naukazue, galderarik egin nahi izan ezkero. Bai, polizia abusuen legea den elegitea tramitatzera onartu du konstituzionalak, ez dakiz arrisku dituzten duen edo dazkan horrek legearen zat. Bueno, bai, egun hauetan bi informazio garrantzitsu izan ditugu lege horren inguruan. Alde batetik, Eusko Legebiltzarrak onetsitako lege berria aurkatua errekurritua izan dela eta errekurso hori Tribunal Auzitegi Konstituzionalak aintzakotzat hartu duela. Ciudadanosek jarritako errekurso bat hain zuzen ere. Eta bestetik, gaur bertan, jakin izan dugu, Konstituzio Auzitegiak bere garaian gobernu zentralak jarri zuen errekursua eta gero osterago gobernu zentralak berak bertan bera utzi zuen errekursua bazterrean utzi duela eta prozesua ezabatu duela erabat. Are gehiago, aldarrikatu du baita ere personatu nahi izan zuten, prozesu horretan personatu nahi izan zuten elkarteak, ez dutela horretalako zilegitasunik, eta beraz, hauen personazioa ez dutela onartzen. Beraz, alde batetik, ba, datu ona da, oso berri ona daukagu. Horrek esan nahi duelako, bere garaian, Eusko Legebiltzarrak aprobatutako legea, eta gero Auzitegi Konstituzionalara eramana izan zen legea, momentu honetan, ba, arriskutik kanpo dagoela eta horren inguruan Konstituzio Auzitegiak ez duela epairik emango. Bestea, bigarren legea, orain errekurritua izan da baita ere, Ciudadanosek errekursua planteatu duelago, baina Ciudadanosen errekursuari buruz esan daiteke, Eusko Legebiltzarrak gehiengo handi batez aprobatutako lege batetaz ari gara, hain zuzen ere, Ciudadanosek alegindu bai, baina eskainorik lortu ez duen legebiltzar batek, gehiengo handi batez aprobatutako lege bat dela. Eta, bueno, Konstituzio Auzitegiak esango du orain zenolako bidea ematen dioen errekurso berri hori, ezta? Gaztelania ez esango zen duke. Bueno, sí, efectivamente, estos días hemos tenido conocimiento de datos relevantes, informaciones importantes en relación con la regulación que en Euskadi hemos abordado a través del Parlamento Vasco, de diferentes leyes del Parlamento Vasco en relación con la protección de víctimas de abusos policiales, ¿no? Por una parte, hemos tenido conocimiento ayer mismo de que el Tribunal Constitucional tomaba en consideración la tramitación, admitía a trámite el recurso interpuesto por 50 diputados de Ciudadanos contra la ley, la última ley, la segunda ley aprobada por el Parlamento Vasco en esta materia, ¿no? Bueno, en relación con este asunto hay que decir, primero, que esa ley había sido aprobada por una amplia mayoría de representantes del Parlamento Vasco, un Parlamento Vasco en el que, por cierto, hay que hacerlo constar en este momento, Ciudadanos aspiró, pero no consiguió un solo escaño, ¿no? Por tanto, es una ley que cuenta con un amplísimo respaldo parlamentario en Euskadi y que cuenta, en principio, con los avales jurídicos suficientes como para salvar su constitucionalidad ante la eventualidad del recurso. En cualquier caso, se trata de un recurso interpuesto por un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que, por tanto, no puede invocar la facultad de suspensión de la ley recurrida que está reservada para el presidente del Gobierno por el artículo 161 de la Constitución. Por tanto, la ley seguirá en vigor, seguirá desplegando plenos efectos y será aplicada en todos sus contenidos hasta en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, un pronunciamiento que, por supuesto, que no se producirá de manera inmediata, ¿no? Pero sí nos gustaría constatar la idea de que el recurso lo interponen 50 diputados de una formación política que no tiene representación en el Parlamento Vasco, ¿no?
no es muy liberal, desde luego, interferir o condicionar en la producción legislativa de órganos en los que no se tiene ninguna representación, ¿no? Pero hoy hemos tenido también conocimiento de que el Tribunal Constitucional ha acordado el archivo y la extinción definitiva del procedimiento que se abrió en su día cuando el Gobierno central planteó recurso de inconstitucionalidad contra la primera ley de protección de víctimas de abusos policiales, ¿no? La primera, ¿no? Recordarán ustedes que un acuerdo alcanzado con el Gobierno central, ya el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez, condujo a que el Gobierno central retirara ese recurso, se produjera el desistimiento en el procedimiento por parte del Gobierno central. El Tribunal Constitucional, cuando se encuentra ante un desistimiento de una de las partes, puede efectivamente dar por extinguido el procedimiento o puede, si considera que existe, que continúa existiendo un interés general que justifique el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, puede acordar la continuación del procedimiento, ¿no? Pues no ha sido así el caso. En este caso, efectivamente, ante el desistimiento del procedimiento por parte del Gobierno central, el Tribunal Constitucional ha acordado poner fin al procedimiento y declararlo extinto, ¿no? Y nos parece importante, además, que en el auto que ha dictado para hacer esta declaración haya establecido también que las asociaciones y colectivos que pretendieron estar presentes en el procedimiento, personarse en el procedimiento, invocando diferentes razones, pues no gozan del reconocimiento de legitimidad por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Se trataba de Dignidad y Justicia y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, ¿no?, que intentaron personarse en el procedimiento haciendo alegaciones e influir en la marcha del procedimiento, de manera que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el fondo del asunto, que es lo que le requerían estas asociaciones. Pues nos parece un dato positivo el hecho de que el Tribunal Constitucional, en este auto del que hemos tenido conocimiento hoy, haya declarado que estas entidades no carecen de legitimación para solicitar su personación y, por tanto, haya desestimado su personación en el procedimiento, ¿no? Por tanto, un dato bueno, un dato positivo, el hecho de que se haya declarado extinguido definitivamente este procedimiento y se archive sin más trámite, y un dato, bueno, pues que requiere un enjuiciamiento crítico por parte del Gobierno vasco, el hecho de que un grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, que no tiene un solo escaño en el Parlamento vasco, plantee un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que cuenta, insisto, con un amplio apoyo en el Parlamento vasco, ¿no? ¿Entienden que ese archivo, precisamente el Tribunal Constitucional, puede ser un precedente decisivo, en cierto sentido, de cara al procedimiento que ahora se abre? Bueno, no queremos prejuzgar lo que tiene que ser la actuación del Tribunal Constitucional. Lo que sí queremos es reafirmar una vez más que los retoques incorporados a la redacción original de la ley, como consecuencia de las modificaciones que tuvieron lugar en la segunda ley aprobada por el Parlamento vasco, estaban precisamente concebidos para asegurar la invulnerabilidad de la ley desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y, por tanto, asegurar sin ningún tipo de duda su constitucionalidad y que, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional decidiera o optara por pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo hiciera de manera favorable a su constitucionalidad. Por tanto, bueno, estas modificaciones perseguían ese objetivo, ¿no? Por tanto, estamos seguros, o razonablemente convencidos, de que, aun en el supuesto de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el fondo del asunto, en este caso lo haría en términos favorables a la constitucionalidad de la ley, porque cuidamos muy mucho de limar los aspectos que mayor riesgo podían ofrecer desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, a ver, lege berriaren helburua izan zen, hain zuzen ere, jatorrizko legean ezinbesteko aldaketak sartzea, helburu jakin bat lortu ahal izateko, alegia, Konstituzio Auzitegiak legearen konstituzionalitateari buruzko erabakia hartzekotan, erabaki hori legearen konstituzionalitatearen aldekoa izan dadin. Seguru gaudelako, orain eduki honekin ez duela bat ere satirik edo arlorik konstituzioaren kontrakoa izango denik edo konstituzioa urratzen duenik. Beraz, gure itxaropena da, Konstituzio Auzitegiak prozesu honi aurrea egiten badio ere,
eta fondoari buruzko erabagia hartzen badu ere, erabaki hori bere momentuan legearen konstituzionalitatearen aldekoa izango dela. En el audio de archivo del Tribunal Constitucional se tiene exclusivamente en cuenta, yo no lo puedo leer si usted ha tenido la oportunidad, ¿se ha tenido exclusivamente en cuenta el desistimiento del Gobierno Central o también esos retoques a los que hace referencia, se hace referencia expresa a esos retoques para acordar el archivo y el desistimiento definitivo? No hace referencia a los retoques, lógicamente, porque es un pronunciamiento del auto que se circunscribe a un procedimiento que se definió en unos términos determinados, ¿no? Es decir, que la ley recurrida era una ley con unos contenidos determinados. La retirada del Gobierno Central, el desistimiento del Gobierno Central se produjo en relación con esa ley, con los contenidos de esa ley, y lógicamente el auto se pronuncia en relación con la ley, ¿no? Y bueno, los retoques pues tendrán su propio recorrido, pero insisto, yo quiero afirmar el hecho de que los retoques introducidos tienen el contraste jurídico suficiente como para poder prever razonablemente que si cuando proceda el Tribunal Constitucional aborda un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo haga en términos favorables a la constitucionalidad de la ley, porque no incluye un solo aspecto que sea contrario a la Constitución, ¿no? Yo lo quería preguntar sobre Euskaltel. La nueva dirección de esta empresa ya ha manifestado su intención de abordar una reestructuración, una reorganización que va a suponer la unión de las estructuras de las empresas que funcionan bajo esta marca. Una primera consecuencia ha sido que 20 directivos de la empresa ya han sido despedidos, y también se apunta desde la nueva directiva que esto podría tener repercusión en el empleo en Euskaltel. No sé si el Gobierno vasco tiene conocimiento de este proceso de reorganización que está elaborando la nueva directiva, y si le preocupa el hecho de que esto podría tener repercusión en el empleo de la... Bueno, el Gobierno vasco tiene efectivamente conexión e interlocución con esta empresa, como la tiene, por regla general, con las empresas de relevancia desde el punto de vista de la dimensión o desde el punto de vista cualitativo, ¿no? del objeto social de las empresas en cuestión, ¿no? Tiene una información razonable que le suministra en relación con las decisiones que va adoptando como consecuencia de la renovación producida en el capital, ¿no? En relación con la renovación de la cúpula directiva, bueno, estas son decisiones empresariales internas que forman parte de los, en fin, pues de la vida interna de la sociedad, que se produce cuando hay cambios en el capital, y el Gobierno vasco, en fin, tampoco va a entrar a enjuiciar o a valorar esas decisiones, ¿no? Por lo que se refiere a ulteriores decisiones que puedan tener un impacto más relevante en la plantilla de la empresa, bueno, el Gobierno vasco ya ha dicho lo que espera de la nueva sociedad, ¿no? Espera de la nueva sociedad que los compromisos asumidos en relación con el arraigo, en relación con el empleo, con la actividad mantenida, con la vanguardia tecnológica que le corresponde desarrollar a una empresa de esas características en relación con el conjunto del sector, se mantengan e incluso se incrementen en los próximos tiempos, ¿no? Y ese es el sentido de la interlocución que mantiene el Gobierno con Euskaltel, con la nueva dirección de Euskaltel, ¿no? Ez, Eusko Jaurlaritzak, bueno, badu solaskidetza bat enpresa honekin. Enpresak iragarri zuen ja bere egitura direktiboen aldaketa batzuk izango zituela, baina hori kapitalaren aldaketaren ondorio ezinbestikoa izaten da enpresa honetan eta gainontzeko guztietan. Horrek gero beste eraginik sakonagorik izango duen plantillan, Eusko Jaurlaritzak beti defendatu izan du eta horrela adierazi izan dio enpresa honi, bere itxaropena dela urrengo hilabeteetan, etorkizunean, enpresa horrek orain arte bezala, orain arte izan duen sustraiketa izaten jarraitzea. Euskadin, euskal ekonomian, eta beraz enplegua mantentzea, eta baita ere aktibitatea mantentzea, eta baita ere dagokion heinean, vanguardia teknologikoari eustea, horlako enpresa batek baita ere arlo teknologikoan bere sektorean bultzada bat eman behar du eta traktore lana egin behar baitu. Sí, yo quería preguntarle por la decisión del gobierno de redactar finalmente un proyecto de ley de memoria histórica. No sé si nos podría explicar por qué han decidido finalmente hacerlo cuando en principio no estaba previsto en el calendario legislativo, y en segundo término, si entiende el malestar que se ha suscitado en algunos grupos parlamentarios y también en los autores de la ILP que han conocido, bueno, pues esta intención del gobierno,
o esta decisión del Gobierno después de que se presentara en el Parlamento la ILP? Bueno, la producción legislativa en el ámbito de la memoria histórica ha generado un debate en esta legislatura que no es nuevo, ¿no? De hecho, en el Parlamento Vasco, a lo largo del año 2018, se produjeron varios debates en relación con esta cuestión, ¿no? Precisamente, a propósito de uno de estos debates que tuvo lugar en el mes de febrero del año 2018, el Gobierno encomendó a una comisión de expertos la elaboración de un informe para que dictaminara si era pertinente o no la tramitación y, en su caso, aprobación en Euskadi de una ley de memoria histórica o si, por el contrario, era preferible optar por una modificación, la incorporación de los retoques que fueran necesarios en la ley de creación de Gogora, que es la ley de memoria histórica de Euskadi, ha venido siendo hasta el momento, ha sido así, ¿no? Ustedes saben que la memoria histórica ha sido una de las principales prioridades de este Gobierno desde el momento mismo de su constitución, ¿no? Y esta ha sido una de las cuestiones que ha estado sobre la mesa desde el principio, ¿no? La presencia del Gobierno en los actos de memoria histórica a través de Gogora, a través del Lehendakari, a través de, en fin, de la presencia incluso de este propio portavoz, ha sido intensiva en todos los ámbitos en los que se produce la política pública relacionada con la memoria histórica, ¿no? A lo largo del año 2018, efectivamente, la comisión de expertos a la que se le encomienda este informe emite su dictamen allá por el mes de octubre-noviembre del año 2018, y el informe abre la posibilidad de tramitar una ley de memoria histórica, pero en primer lugar pondera lo mucho y lo muy consensuado que se ha hecho en Euskadi en el ámbito de la memoria histórica, que es el primer dato que yo quisiera destacar, ¿no? Los expertos efectivamente reconocen que en Euskadi se ha avanzado mucho y de manera muy consensuada en el ámbito de la memoria histórica. Y entonces los expertos no descartan la posibilidad de que se pueda tramitar un proyecto de ley, pero parecen inclinarse más por la conveniencia de retocar, de reformular la ley de creación de Gogora, que ha venido siendo hasta ahora la ley de memoria histórica en Euskadi. Hay que tener en cuenta que Gogora es un organismo público en cuyo órgano rector tiene una representación todos los grupos parlamentarios con presencia en la Cámara. Por tanto, es un órgano no solamente del Gobierno, sino un órgano cuya actuación está ampliamente consensuada y cuenta con un respaldo amplio de la Cámara Vasca, ¿no? Es a partir de la emisión de ese dictamen en noviembre del año 2018 y de su remisión a la Cámara cuando el Gobierno empieza a considerar la posibilidad de poner en circulación o de empezar a redactar un texto articulado en relación con esta cuestión, porque no era la opción preferencial del informe de la Comisión de Expertos, pero era una posibilidad que tampoco los expertos descartaban, ¿no? Y de hecho ya desde el mes de abril de este mismo año se encargó a una Comisión de Expertos la elaboración de un texto articulado que pudiera servir para incorporar a la producción normativa del Gobierno, ser aprobada por el Ejecutivo en primer lugar y remitido después a la Cámara, ¿no? Por tanto, el Gobierno lleva varios meses ya trabajando en ese proyecto de ley. No sé a quién le puede disgustar o a quién le puede molestar que en un ámbito en el que se ha actuado mucho, el de la memoria histórica por parte del Gobierno vasco, por parte de las instituciones vascas, ¿no?, y además de manera muy consensuada, pues el Gobierno impulse la aprobación de una ley de memoria histórica siguiendo una de las posibilidades que plantea una comisión de expertos a la que se encomendó la elaboración de un informe a lo largo del año 2018, ¿no? El Gobierno tiene su capacidad de iniciativa legislativa y no está improvisando ahora. Una ley de estas características no surge de la nada, de la noche a la mañana, sino que hay que elaborarla de la mano de expertos, de especialistas. E insisto que el Gobierno hace ya varios meses que tiene encomendada una comisión de especialistas la elaboración de un texto articulado que pueda servir para su tramitación por parte del Gobierno, ¿no?, con arreglo a lo establecido en la ley. De hecho, es intención del Gobierno a partir del mes de septiembre poder poner en circulación ya para los contrastes externos el primer borrador de texto, ¿no? La cuestión es que parece que los grupos parlamentarios y también los colectivos que están detrás de la ILP pues no se han enterado por el Gobierno, sino que se han enterado a través de los medios de comunicación, de ahí su molestar. No entiende que a lo mejor en la medida que se había presentado o había una intención de presentar una ILP tenía que haber comunicado algo a los diferentes interlocutores apelando también a ese consenso al que usted hacía referencia. A ver, el consenso se iba a producir de una manera, indubitada durante la tramitación del proyecto, ¿no?
lo único que ha hecho el Gobierno es efectivamente tomar la decisión de encomendar su redacción, la redacción de un texto articulado a una comisión de expertos, de especialistas, ¿no? Que, en fin, que tienen ya una larga trayectoria en la formulación de textos jurídicos relacionados con la memoria histórica, ¿no? El Gobierno ahí, a ver, el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general contempla efectivamente un trámite previo, que es la consulta previa, en el que lo que se contrasta con la sociedad no es un texto articulado, sino es tan solo una idea, ¿no? La idea, ¿no? Una idea que después del contraste puede desembocar en la conclusión de que no conviene ni regular esa cuestión, ¿no? Es decir, que, pero esa consulta previa consideró el Gobierno que se había hecho con la consulta que hizo a lo largo del año 2018 a esa comisión de expertos, ¿no? La comisión de expertos ya arrojó, es un dictamen muy completo, muy exhaustivo, que recoge todos los ámbitos en los que ha venido teniendo una presencia el Gobierno vasco y las instituciones vascas en el ámbito de la memoria histórica. Considera que en muchos ámbitos la acción de las instituciones vascas ha sido vanguardista y que, bueno, que la ley no se puede descartar, aunque priorizaba o daba preferencia a la fórmula de retocar o modificar puntualmente la ley de creación de Gogora, ¿no? El Gobierno optó por la otra fórmula y que pensó que este contraste social o este contraste público, que es el objetivo, digamos, de la consulta previa, pues se había hecho ya con la consulta de expertos un dictamen, el de los expertos, que es totalmente conocido porque se remitió a la Cámara y está en disposición de todas las personas y colectivos que tienen interés en la memoria histórica, ¿no? Ditik edo hilabeteak dira edozen kasutan Jaurlaritzak testu artikulatu bat lantzeari ekin diola, ez? Bai. Bueno, esan behar da, 2018 urtean gai honi buruzko eztabaida bat izan zela legebiltzarrean hain zuzen ere, eta legebiltzarrak berak aginduta, 2018 urteko otsailean, Eusko Jaurlaritzak adituen batzar edo batzorde bati txosten bat egitea eskatu ziola, erabaki edo proposatu zezan, ba, nola jokatzea zen nobeena memoria historikoari buruzko lege berri bat egitea, ala gogorari buruzko legea, gogora sortzen duen legea puntualki aldatzea, oroimen historikoari buruzko helburuak lege horren bitartez gauzatu alizateko. Txosten hori, 2018 urrian azaroan azaldu zen, Eusko Jaurlaritzak bialdu zion legebiltzarrari, eta Eusko Legebiltzarrak txostenaren edukinak ikusita, naiz eta adituen talde horrek hobesten ezuen oroimen historikoari buruzko lege berezi bat egiteko aukera hori, ba, pentsatu zuen egokiena hori zela. Eta ja urte honetan, apirilean, ba, adituen talde batekin kontratua egin zuen, lege zirriborro bat egiten joan zitezen, eta aditue horiek lanean dabiltza ja azkengo hilabeteetan. Gobernuaren asmoa da, lege hori ja forma hartuta dagoenean, ba, udaren ostean ja gizarteratzea eta taldeekin eta kontrastatzea. Hori da gobernuaren asmoa, eta ez da oraingo berrikuntza bat. Esan bezala, joan den apirilean ja kontratu bat eginda zegoen, aditu talde batekin, arlo honetan, ibilbide luzea daukaten adituen talde batekin, ba, testu artikulatu bat egin dezaten, gero gobernuak tramitazio bidean jarri alizateko. Ez dakit Sánchezen investidura den inguruan zerbait gehiago erantzeko, asatzea aurrera, azte bete pasatu da eta gauza bere horretan. Bueno, a ver, oraindik ere bi hilabete falta dira investidura saioa hasi ahal izateko, hilaren 22ko deituta dagoelako. Beraz, uste dugu oraindik denpora nahikoa dagoela, aurreko egunean ere esan nizuen, denpora nahikoa dagoela, akordioak bilatzeko, zertarako, bueno, investidura nahikoa lortu alizateko eta gobernu egonkor bat osatu alizateko. Uste dugu, denpora horrek, ba, albidetuko duela, eman beharreko urratsak ematea eta behar diren gehiengoak osatu alizateka. Gobernuak, esan bezala, Madrileko gobernuaren gantik espero duena da, lehenbailen osatzeko eta batez ere, ba, gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren beraren agenda
kontutan hartuko duen eta agenda horri arreta eskainiko dion gobernu bat osatzea. Hori da gure asmoa, hori da gure nahia, eta esan bezala, ba, egunak aurrera doaz, eta gai hoiek geroago eta premine handiago batean behar dute gobernu zentralaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko solaskidetza. Eta, bueno, hori bultzatuko dugu aldugun enean. Gero, esan behar da baita ere, datorren legealdeari dagokionez, gobernu zentralak eta estatuak berak, estatu espainiarrak berak, aurrean izango dituen erronkak, erronka handiak direla, eta horiek benetan elkarrizketa asko beharko dutela, eta adostasun alegin handiak beharko dituztela. Eta beraz, horretan ere kontziente izan behar dela gobernua osatuko duenak, ezta? Erronka handia dela, erronka zabala dagoela, eta horrek elkarrizketa asko, eta egonkortasuna eta akordio zabalak eskatuko dituela, izan ere, korte nagusietan ordezkaritza oso anitza delako, eta estatuaren egoera ikusita, eta batez ere estatuaren egoera politikoa eta lurraldearen ikuspuntutik ze egoeratan dagoen ikusita, ba, akordioak ezinbestikoak izango direlako. Bueno, ba, besterik ez badago. Eskerrik asko. Datorren astera arte. Ah, ez, bai, egia da, bai. Urrengoan. Ja, inertziaz esaten duen, bai. Datorren astean ez dago, hogeita da. Hogeita iruan bai.